Pero antes de nuestra historia principal, vamos a hacer el enlace de todos los viernes con Adolfo Pons de la Garza, analista político de lo que ocurre en el estado de Guanajuato, pero también a nivel nacional. Fito, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Arnoldo, muy buenas tardes. Con el placer de atender esta sección y agradecido con todos los que nos atienden. Aquí y en tu lectura del artículo que publicas cada semana en la página de Zona Franca, Fito, y nos hablas de la confrontación que se está dando mediática hasta ahora por el tema de los taxis ejecutivos entre panistas. Bueno, pues fíjate que es uno de los puntos que se estaban analizando que iban a generar conflicto, ¿no? De que iba a haber problemas, y ya está dándolo. Ya se conoció esa famosa iniciativa de ley anti-Uber, o al menos se conoce la parte de lo que es el borrador, y ya vienen las confrontaciones de violencia política intrafamiliar entre la familia del panista. Una familia distanciadona, ¿no? Carlos Medina, Miguel Márquez, etcétera. Héctor, Jaime Ramírez Barba. Hay que ver exactamente, o sea, ya estamos viendo que hay una confrontación pública entre Carlos Medina y gente ligada a ese grupo político de León contra Héctor y contra el gobernador. Y ahora hay que ver también cómo va a afectar esa confrontación de los diputados al momento de pretender el día 25 de febrero que suba a discutir la ley. ¿Tú ya revisaste la iniciativa? Mira, sí revisé la iniciativa. Sí hay cosas que debemos de nosotros de puntualizar. La primera es, si tienes una normatividad de seguridad en los coches internacional, donde todos deben de cumplir ciertas exigencias de seguridad para las personas, como son bolsas de aire, como son una serie de puntos críticos. La pregunta es, ¿por qué en México no se cumplen ciertos vehículos, no cumplen con esa normatividad internacional? Los taxis normales que conocemos al día de hoy, difícilmente, ¿no? Los Urus que conocemos. Los Urus que conocemos no cumplen con esa normatividad. Entonces, ¿por qué exigirles a fuerza a otros vehículos que van a ser, que son particulares? Primero, no son comerciales, hay que entenderlo también, ese es otro punto. Lo son de cierta manera. O a medias. No al estilo tradicional. No al estilo tradicional. Entonces, ¿no sería más fácil, Fito, liberar el mercado? Y que tenga más poder adquisitivo, contrate un coche con ciertas características que le convenga, que le sirva, que le sea cómodo. Y que no tiene tanto recurso, use un Subaru verde. Claro. Porque tampoco vas a encarecer ese servicio, ¿no? Estamos ante una situación de modernidad en relación a la prestación de un servicio. Y aquí vienen varias cosas. Primero, ¿por qué una concesión? O sea, ¿por qué tiene que ser concesionado un servicio? El servicio de contaduría pública que se ofrecen los despachos no es una concesión, ni los servicios que hay para otras actividades profesionales no son concesionados. Por sobre regulación que existe en México, ¿no? Oye, a ver, pero explícame algo. Mucha regulación, y en la feria los taxis estuvieron cobrando tarifas dos o tres veces lo normal. ¿Dónde está la regulación entonces? ¿Dónde está la regulación? Y dos, o sea, piden cosas, la verdad que se va, ¿no? Que traigan una calcomanía, identificaciones, colores, o que traigan la identificación casi libretón con la foto de la persona. Bueno, todo eso existe porque Uber en su plataforma te manda la foto del conductor con placas y color del coche y condiciones, o sea, y están pretendiendo sobre regular algo que la misma tecnología ya te está dando la facultad o te está permitiendo conocerlo. Entonces, para mi punto de vista, es una ley del siglo XX para el siglo XXI. Una ley que va a estar muy por debajo de las expectativas actuales de la tecnología, prestación de servicios y modalidades que nos vamos a empezar a ver en ciertos aspectos de negocios.
tan es así que lo notan, que las mismas quejas del Consejo Coordinador Empresarial, de la CONCAMIN y de las cámaras y empresarios, también dicen, oigan, no, por ahí no va la pichada. Y esto está generando y va a seguir generando ruidos. Hay que ver la reacción que van a tener los diputados panistas al momento de enfrentarse a la discusión, porque ya nos dimos cuenta que con la reunión que tuvieron con el director de tránsito y de movilidad estatal, pues no les fue muy bien en las discusiones. ¿Y actitudes como la de Medina, que no deja de ser un gurú panista, pueden influir? Pueden influir, lo van a influir. Aquí vamos a ver la labor política de Héctor Jaime respecto a sus gentes, a sus coordinados, y ver sobre todo cómo vamos a negociar y cómo se va a negociar a interpretar esta ley que claramente el gobernador la está sacando y la está mandando para poder regular algo que ya está fuera de su competencia, que es el servicio que se está prestando ya en Guanajuato y que le ha costado muchos dolores de cabeza. Bueno, muy bien, le quedan partes a este capítulo, pero pienso que es una discusión que atañe a un servicio que aún es muy elitista y se pretende una ley general para algo que realmente pues, no va a pasar de unos cuantos vehículos. No veo el mercado consumiendo mucho o que crezca en otras ciudades del estado, Fito. Como que se hizo bolas el gobernador Márquez, su secretario de gobierno y su director de tránsito con un asunto que podrían haber manejado de otra manera, es mi impresión. Totalmente de acuerdo. Yo veo que... Digo, el arte de hacerse patos y de tolerar lo conocen muy bien, lo han hecho con otro tipo de servicios de transporte. Correcto, pero aquí es, ¿cuál es el mercado potencial de Uber? ¿Cuántas unidades va a haber? Pagas con tarjeta de crédito, es más caro que un servicio convencional, es más cómodo desde luego, pero es un servicio de élite. Es un servicio de élite, exactamente. Que hay quien está dispuesto a pagarlo y está bien. Oye, en la iniciativa de ley les exigen que hablen dos idiomas. Entonces, la pregunta es, ¿quién va a justificar ese segundo idioma? No, solo falta que pongan que se bañen todos los días, ¿no? Bueno, pues yo... Que vayan una hora al gimnasio, es un absurdo. Es un absurdo, y la otra de las situaciones es, ¿cómo lo vas a garantizar eso? Cuando tú pides eso por ley, o para poder tener esa famosa concesión, o cumplir esa normatividad, pues tienes que también estar con las condiciones de poder tú verificar que se esté cumpliendo la ley en base a algo. Entonces, vamos a crear que un servicio de segundo idioma certificado estatal, o sea, mío, y si alguien va a querer hablar náhuatl, o si alguien va a querer hablar ruso o chino mandarín, japonés, que está más de moda. ¿Cómo le vamos a hacer, verdad? O sea, desde esas hay muchas cosas que están marcadas en esta iniciativa de ley que van a generar muchos, ahora sí que minutos de discusión y álgidos, y va a haber enfrentamientos, ¿no? ¿Y le van a afectar a la imagen del gobernador Márquez, que está buscando posicionarse como un político de talla nacional, no digamos más en este momento, pero que lo hacen ver muy pueblerino, ¿no? Bueno, esto claro que así va a suceder, y claro que lo tiene que atender el gobernador si está pretendiendo ver una aspiración en el 18 como un posible candidato a la presidencia de la República por el PAN. Correcto, Fito. Tiene que mostrar la cara de modernidad y de altura a las circunstancias, no de proteccionismos rancios, que ya la gente no los ve bien. Provincianos, además. Bueno, ¿te vas a escribir de esto en Zona Franca? Así es. Te leemos ahí también con toda calma. Se va a publicar. ¿Sí? Muchas gracias. Muy buenas tardes. Aquí nos vemos la semana que entra, nos escuchamos. Claro que sí, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Adolfo Ponce de la Garza, el tema de Uber y los intentos del gobernador por, no se sabe si regular a Uber o proteger otro tipo de servicio que son amigos suyos, como los taxistas convencionales. Una pausa, regresamos. Ahora sí vamos a la historia principal del día.